Y no hay nada más eficiente para promover el turismo a un país que los rodajes de películas. Imagínense que el año pasado 40 millones de personas decidieron a dónde viajar de acuerdo a los escenarios que habían visto en el cine. Y un ejemplo sumamente claro es lo que ha pasado en Nueva Zelanda desde que se estrenó El Señor de los Anillos y El Hobbit. En turismo, ese país ha recaudado 10 mil millones de dólares. Vamos a ver cómo se maneja esta mega industria del cine turístico. ¿Quién no se ha maravillado con las hermosas montañas de la Tierra Media y Mordor de la trilogía del Señor de los Anillos? Ahí está, Tatooine. Hay un poblado. Desciende en las afueras, no quiero llamar la atención. Los increíbles desiertos del planeta Tatooine de Star Wars. ¿Quieres venir conmigo? ¿Qué? Y los canales de Venecia de la película El Turista. Las maletas. Sí, señora. Lugares reales que gracias a la ficción han quedado grabados en la retina de los cinéfilos y que han generado una industria que mueve a 40 millones de viajeros por año. El hecho de que una película sea narrada en parajes particulares, en zonas que en otros lados no hay, es un plus que puede tener una película y que va a tener ese lugar como medio de explotación turística, ¿no? Así es, el turismo cinematográfico está de moda y se ha convertido en toda una industria que promueve los atractivos naturales, históricos y culturales de un país. Uno de los logros para el Perú y para cualquier país que tenga un crecimiento sostenido en su economía, el turismo es muy importante. Y el turismo cinematográfico realmente atrae muchas visitas a nuestro país. Quizás uno de los escenarios naturales más recordados de las películas es Tatooine, un pequeño poblado en el desierto del Sahara, en Túnez, África, con temperaturas que alcanzan los 50 grados e increíbles tormentas de arena. Las tormentas de arena son muy, muy peligrosas. Aquí el genio del cine, George Lucas, creó un planeta de dos soles del universo ficticio de Star Wars, Episodio 1, La Amenaza Fantasma. Hoy sus viviendas subterráneas construidas con la propia arena del desierto son visitadas por miles de turistas que dejan en el país unos 100 millones de dólares por año. Otro de los destinos de los turistas cinéfilos es Nueva Zelanda, donde se rodó la trilogía del Señor de los Anillos y recientemente El Hobbit. Pon ese taburete en el suelo. ¿Qué está sucediendo? Para muchos viajeros, estas películas son un motivo importante para elegir Nueva Zelanda como destino, beneficiando directamente a la economía del país. 3 millones de turistas visitan las islas al año, dejando entre 1999 y 2015 más de 10 mil millones de dólares en ingresos. Otro caso curioso es España. Muchas superproducciones de Hollywood e incluso Bollywood han escogido la península ibérica para rodar sus películas. Tras su exhibición, las cifras del sector turismo son increíbles. Una productora de la India se fue a filmar una escena de la película a La Tomatina. Al año siguiente fueron 40.000 visitantes a la fiesta de La Tomatina porque habían visto la escena en la película. Hoy países como Colombia, República Dominicana y Panamá brindan incentivos fiscales a los productores cinematográficos nacionales y extranjeros para rodar películas en sus países. El objetivo no es otro que promocionar sus parajes naturales y atraer turistas extranjeros. Si una producción arriba del medio millón de dólares aproximadamente viene a filmar a Colombia, el Estado colombiano le devuelve el 40% en casos de inversiones en servicios cinematográficos y el 20% en casos de logística, ¿no?
Las cifras del turismo cinematográfico son sorprendentes. Por ejemplo, El Turista, protagonizada por Johnny Depp y Angelina Jolie en 2010, logró que las reservas en Venecia de hoteles y restaurantes aumentaran en un 152% y 200% respecto al año anterior. El Scampi Champagne Risotto, por favor. Excelente elección. Excelente. Otras películas como El Legado Bourne, rodada en Manila, Filipinas, en 2012, logró aumentar las reservas de hoteles en un 331%. La película Los Descendientes, protagonizada por George Clooney y filmada en Hawái, lo hizo en un 200%. ¿Es en serio? ¿Toda esta tierra es suya? Construirán un gran resort ahí, un área comercial allá, casas por allá también. ¿Y qué decir de ciudades como Nueva York y Los Ángeles, convertidas en mega estudios de cine y cuyas superproducciones atraen a millones de turistas? Todos los estados de Estados Unidos y en Canadá tienen incentivos fiscales para convocar a diversos productores a que inviertan y que hagan sus películas en sus localidades. Luisiana, por ejemplo, te hace un descuento del 40%. Aunque no lo crean, hacer cine en el Perú termina siendo una actividad filantrópica. Un 90% del total de la taquilla se va en pagos e impuestos, quedando solo un 10% como utilidad para el productor de cine. En estas condiciones, ¿será posible que el Perú ingrese a la industria del turismo cinematográfico? No tenemos incentivos fiscales como lo tiene Colombia, como lo tiene la República Dominicana, y en realidad ahí estamos en una tremenda desventaja. Los incentivos fiscales van a permitir que todos los productores de Latinoamérica y del mundo vengan a rodar sus películas en el territorio nacional y además hacer coproducciones. El boom del turismo cinematográfico también podría llegar al Perú. Un claro ejemplo ocurrió en 2010, cuando Bollywood rodó en Machu Picchu su taquillera película Endirán, el robot. Tras la exhibición de Endirán el robot en todo el mundo, el número de turistas en la Ciudadela Inca aumentó en un 12%. Y el Cusco pasó de recibir 1.800.000 turistas en 2011 a casi 3 millones en 2015. Ya lo sabe, la siguiente vez que vaya al cine, es probable que usted conozca el lugar ideal para sus próximas vacaciones. Lo llaman turismo cinematográfico, una industria a la que nuestro país también podría ingresar.